1, 2, 1, 2, 3. Every now and then, diamonds will be dust. Gold will turn to green, your well will taste of rust. Every now and then, the rains refuse to fall. Without trust in God, there'll be no rain at all. Con una de estas me fui a Samarcanda y me protegió de todo mal. La Virgen de Pilar. Diamonds will be dust. Museo Histórico Nacional de Chile. Ese es el famoso cuadro que representa la fundación de Santiago del Nuevo Extremo o de la Nueva Extremadura el 12 de febrero de 1541 por Pedro de Valdivia. Ahí se ve la cordillera de los Andes, el río Mapocho y el cerro de Santa Lucía, que entonces se llamaba Huelén. ¿Son como un cómic que representaron la fundación de Santiago? O no sé, bueno, más o menos así se podría como llevar a la simplificación del día de hoy. Se podría considerar así. Acá tú ves ya la Plaza de Armas. El que tenemos abajo es Pedro de Valdivia, nacido en Villanueva de la Serena en 1497. Sirvió a las órdenes de Carlos V tanto en Castilla como en Italia. Se significó como un buen estratega y un buen militar, pero en 1535 se viene a América porque lo que desea es ascender socialmente, y solamente aquí se podía subir una escala social completamente estamentalizada. Él lo que busca es marcar con su nombre los libros de historia, y lo consiguió. Encontró una muerte terrible a manos de los mapuches, con quien inició una guerra que nunca terminaría, pero ahí tiene su estatua. Esto sí que es impresionante. Es un millón de piedras aquí, menudo crack, y la camiseta, joder, en Santiago de Chile. Santiago de Chile, ¡venimos, venimos! Ponte Alemana, la famosa comida al paso del Santiago de Chile. Vamos a ver qué nos dan de comer por aquí. La especialidad de la casa es lo mismo que sea. Está bien. Maravilla la comida al paso, muy buena. Well, love is hard to find, and love is hard to hold. Sometimes love is blind, and love can be so cold. Every now and then, the rains refuse to fall. Falta ya el oxígeno, lo estoy acostumbrado.